Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, espero lo disfruten. Este video está enfocado en las personas que van iniciando en este hobby. Si tienen alguna duda, favor de escribirlo en los comentarios. Sin más dilación, vamos a comenzar. Como sabrán, el tamaño del acuario es bastante importante por muchos aspectos. A la hora de iniciar en este hobby, muchos se decantan por una pecera más pequeña, pensando que el mantenimiento es menor, cuando es todo lo contrario. Peceras de 10, 15, hasta 20 litros se ensucian de una manera más rápida. Además, es un poco más complicado mantener los parámetros ideales en el acuario sin conocimientos previos en este mundo. Yo no recomiendo este tipo de acuarios, ya que también limitamos mucho las especies que podríamos mantener en ellas. Como lo había mencionado, este tipo de acuarios es para personas que ya están enfocadas en el hobby y pueden crear hábitats para pequeñas especies. En conclusión, estos tipos de acuarios más bien yo no los puedo recomendar para las personas que van iniciando en este hobby. Los acuarios de 50 a 60 litros son mejores opciones para iniciar. Controlas mejor los parámetros como la temperatura y el pH. El problema de este tipo de acuarios es que pensamos que tenemos un acuario de gran tamaño y empezamos a comprar peces, a comprar muchos peces sin tomar la consideración de cuántos peces podemos meter en este acuario y cómo van a crecer estos peces. Sí, tenemos más espacio para elegir más opciones sobre los peces que podemos mantener en el acuario. Obviamente, leyendo las fichas, creando un hábitat perfecto para ellos. Lo bueno de estos acuarios es de que son más mantenibles que los pequeños. Entonces, en este acuario podemos iniciar a aprender y podemos decir a cometer nuestros primeros errores sin afectar demasiado a nuestros ejemplares. Entonces, este sí es una mejor opción, pero no es la opción absoluta que yo recomendaría. Este podría darle mitad y mitad, 50 y 50. Bien. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción para nosotros a la hora de elegir un acuario? Yo digo que el estándar debería de ser 100 litros en adelante. Tenemos más oportunidades de poner más plantas, más rocas, y además tenemos más espacio para nuestros ejemplares. Podríamos escoger ejemplares a nuestro gusto sin tanto límite, por así decirlo. Obviamente tenemos que leer las fichas, tenemos que ver el pH, qué tipo de pez vamos a utilizar. Todos los tips que vamos a ver seguramente en este canal, y si lo quieren seguir viendo, pues bienvenidos aquí al canal, y les podría estar recomendando muchas cosas, pero ahorita estamos viendo el tamaño de los acuarios. Entonces, ¿por qué 100 litros? 100 litros nos da la oportunidad de equivocarnos un poquito más. Un error que podría ser fatal para nuestros ejemplares en 40, en 30 litros, aquí en 100 litros, si en 50 litros estaba muy bien, en 100 litros es más controlable. Y podríamos hacer un cambio de agua para salvar a nuestros ejemplares. Es lo ideal, teniendo en cuenta ya qué ejemplares vamos a tener en este acuario. Obviamente, primero compramos el acuario, ya después compramos los peces, las plantas, lo que ustedes quieran. Primero se tienen que enfocar en qué queremos, que es comprar el acuario desde el inicio. El acuario es la piedra angular, obviamente, de todo lo que vamos a utilizar en este mundo. Y es lo más importante. Entonces, 100 litros en adelante es lo mejor que les podría pasar a ustedes. Obviamente, si ya se van especializando, ya podrían crear acuarios más pequeños. Y pues, como lo mencioné en el video desde el inicio, hay gente que incluso hace acuarios miniatura muy bonitos y que dices, vaya, qué envidia me dan esos chavos que con un acuario tan pequeño pueden mostrar algo tan hermoso. Entonces, pues podemos decir que para terminar el video, cualquiera que quiera iniciar en este mundo, recomiéndenle siempre que sea un acuario de 100 litros en adelante, para que tenga más oportunidad de, podemos decir, de disfrutar el hobby. Un espacio grande siempre va a ser lo ideal. Bueno, señores, espero les haya gustado este pequeño video para, podemos decir, para tratar de ayudar a las personas que van iniciando en este mundo. Y si tienen alguna duda, pues no duden en escribirme, mandarme mensaje, y pues estoy aquí al pendiente por cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.